Damas, caballeros, muy buenos días. ¿Me escuchan? Pienso que sí, ¿verdad? Micrófono listo. Vamos a nuestro nuestra super bonita virtual. ¿Dónde está? ¿Qué es? Pues ya se me perdió aquí. Asistencia a la química orgánica. A ver, ¿qué pasó? Lunes, martes hubo vacación, caramba, hemos perdido muchas horas. Bueno, hoy seguimos con lípidos. Y vienen los errores, y vienen los errores, los errores, los errores. ¿No? Alguien se conectó el lunes a las 7 de la mañana, de verdad. El 28. Qué fuerte. Ya vamos a ver quién puso, quién puso presente el día de carnaval. Habrán estado bailando con el Taita Carnaval y se les aplastó el botón, pienso yo. A ver. Sesión suspendida por feriado de carnaval 2022. Esto lo mismo hay que copiarle en el otro control, copiar. Guardar los cambios. ¿Por quién pondría presente? Ya me intrigó. ¿Quién sí estuvo en carnaval en clase de química orgánica? Vamos a ver. Vamos a ver. Oh. Tenemos 14, sí, estamos. Mira, Carla Camila Andrade. ¿Estás presente, Carla Camila? Buenos días, Inge. Lo que pasa es que yo a esa hora me aparecía para poner presente en el aula, entonces no sabía si tenía que poner o no, así que le puse. No, está bien, está bien. Era por molestar. No, sí está bien. Si te llega, haces bien. O sea, si te llega el aviso, pues debes poner presente, claro, por supuesto. Pero bueno. Eso digo. Y cuéntame, ¿qué tal estuvo la clase de lunes? Guardar cambios, ya. No hubo clase de lunes. Te quedaste solita esperando. En mi Teams, o no sé en dónde. Bueno, a ver. Y les ponemos aquí a todos presentes. ¿Qué es lo que se hace en los feriados, no? Se les pone a todos presentes y final del cuento. Final del cuento. Bien. Ahora sí estamos ya al día. ¿Cuántos están presentes hoy día? Aquí tengo en la sala de Teams 14 personas. De 20, ¿no es cierto? Y en el aula virtual tengo 14 personas. ¡Qué bien! Por fin. Primera vez que tenemos los mismos números entre los presentes en Teams y los presentes en el aula virtual. Alegría, alegría, alegría.
Y los otros seis ya pues decidieron venir solo los de exámenes. Bueno, pues nada. A ver, listo, hecho esto, ahora. PowerPoint. Tenemos que abrir. Abrir recientes. Límpidos, toma. No pudo. Caramba, ay, Dios mío. Cuando las cosas no quieren, no quieren. ¿Dónde estamos? Por aquí debemos estar. Orgánica, orgánica. Ay, pero no está aquí. Si ustedes no son la 3, ustedes son la 2. A eso. Aquí estás, lípidos. Mira tú. A ver, ponte. Hasta que esto suceda, voy a buscar mi cafecito. Un segundo. Un segundo, muchachos. Nada como un poco de nicotina para... De nicotina. De cafeína. A ver, ¿dónde llegamos? Clasificación, aceites grasas. Esto ya vimos, ¿no es cierto? Sí. Ya. Aceites grasos ya vimos, sí, ya vimos aceites grasos. No, ¿dónde nos quedamos? A ver, déjame recordar. Recordar es volver a vivir. ¿Qué fue...? ¿Hasta dónde llegamos? Wow, hemos tenido tantas clases para el viernes. Ya, sí. Introducción a los lípidos biomoléculas. Vale. Recuerdo haber hablado de esto, sí. Recuerdo haber hablado de ceras, grasas y aceites. Ajá. Estas son las grasas. Hablamos de aceites, ¿no? Sí, esto ya hicimos. Esto ya hicimos. Las grasas nos quedamos, me parece. Creo que hablamos de aceites, ¿verdad, chicos? Si más no me la memoria no me falla. Y estos de aquí, ¿no? Los saturados y los insaturados. Y la diferencia con la margarina, ¿verdad? Ya. Sí, por aquí estamos entonces. Esta diapositiva es de grasas. Esto solo es grasas. Eso. Estas solo es grasas. Eso, aquí nos quedamos. Grasas. Bien. Ácidos grasos más comunes, estos se ven aceites. Composición de grasas y aceites. Y entramos a propiedades físicas. Ya, bien está entonces. Esto de aquí es... Bien, entonces vamos con las grasas, muchachos. Ok, entonces verás, primer punto que debes tenerlo claro para no entrar en conflictos ni que se te rompa la cabeza, ¿vale? Muchas veces, y eso es por desconocimiento totalmente, nuestras amigas las grasas, bueno, no son tan amigas, se confunden con los aceites. ¿Por qué? Porque los componentes de las grasas son ácidos grasos, ¿eh? Entonces verás, una grasa como tal es un triglicérido, o sea, es un triéster, esa sería la palabra, son triésteres del glicerol. Como tú sabes, ya hemos hablado de glicerol en varias ocasiones, pues tienes una molécula con tres carbonos, ¿verdad? Y que cada uno de los carbonos tiene un OH. Bien. Ese glicerol también se le conoce vulgarmente como glicerina, ¿vale?
el instante que tú tienes glicerol y lo esterificas con tres ácidos carboxílicos de cadena larga, y es aquí donde viene la confusión. Aquí es donde la gente se nos pierde. Porque dicen, a ver, los aceites son ácidos carboxílicos de cadena larga. Ácidos carboxílicos de cadena larga. Esos son los aceites, ¿verdad? Sí, yo te digo, sí, correcto. Un aceite es una mezcla de ácidos carboxílicos de cadena larga, también conocidos como ácidos grasos, como los que te puse aquí, ¿verdad? Los ácidos grasos, ¿sí? Ácidos grasos o ácidos carboxílicos de cadena larga, que tienes insaturados y no saturados. ¿Qué digo? Insaturados y saturados. Bien, esto ya lo tenemos claro. Y las diferencias entre saturados e insaturados está por esto, ¿no? Y por los puntos de fusión, ¿no es cierto? Siempre los saturados tienen puntos de fusión más altos que los insaturados, ¿de acuerdo? Entonces, mientras más insaturados tenga, el aceite es más fluido y hay poca posibilidad de que se te haga duro, ¿verdad? Pero mientras más saturados tengas, pues fíjate, el punto de fusión a temperatura ambiente, estos son como una piedra. Vale, muy bien. Entonces, a las grasas se les confunde porque dicen, si tiene tres ácidos grasos, ¿no es cierto?, que serían estos tres de aquí, ¿verdad? Como que la grasa parece un aceite, y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque están esterificados, fíjate. Estos, ya te digo, para que lo recuerdes, es como el logo de Monster, ¿no es cierto?, de esta bebida energética, que son los tres así, ¿verdad? El logo de Monster. Bien. Pero esta es una grasa, ¿de acuerdo? Coges un glicerol, una glicerina que tiene tres OHs, le esterificas con los ácidos grasos de cadena larga, ¿verdad?, que son los ácidos grasos por sí solos, son los componentes de los aceites, bien, y ¡pum!, tienes una grasa, ¿de acuerdo? Aquí te pongo una molécula, ¿verdad? Este es un triacil glicerol, que también es conocido de esa manera, ¿no? Fíjate el glicerol aquí marcado en color rojo. ¡Ah, excelente!, ¿no? Y aquí tienes los ácidos que pueden ser saturados o insaturados, ¿no? Puedes tener el oleico o linoleoilo. Bueno, cualquier ácido graso puede estar aquí metido, ¿de acuerdo? Bien, entonces tú dirás, profe, ¿son más complejas químicamente las grasas que los aceites? Mi respuesta es sí, por supuesto. Son moléculas mucho más pesadas. Siguen la misma estructura general de los lípidos que te había comentado en las clases anteriores, que tienen una polar head group, un grupo polar de cabeza, y un non-polar tail, o sea, una cola no polar, ¿de acuerdo? Siguen exactamente la misma secuencia. Bien, grasas, ¿no es cierto? Entonces, los tres ácidos grasos que les acompañan a las grasas no necesariamente son iguales, como te dice la diapositiva, ¿de acuerdo? Debes entender que las grasas están asociadas a los animales, mientras que los aceites y las ceras están asociadas a lo vegetal, ¿sí? Esto no excluye de que puedas tener ceras en la parte animal, especialmente sobre el pelaje de los animales, ¿no es cierto? Y en nuestra raza, en los humanos, a veces aquí en las orejas, ¿no es cierto? Que cuando no tienes una adecuada higiene, pues se hacen unos tapones de cera ahí, ¿de acuerdo? Pero esta es la primera idea que se te debe quedar clara a ti en la cabeza. Cuando se habla de una grasa, lo asocias a un animal. Es decir, si tú ves una carne de vaca, ¿no es cierto? O sí, una carne de vaca, que es la que más marmoleo tiene, pues eso te estás pegando triglicéridos, ¿de acuerdo? Por un lado. Bien. Mientras que si ves un aceite, una plantita, ahí les asocias directamente los aceites. Aquí un dato especial. Esto del famoso marmoleo de la carne, que es algo que deberías conocer, ¿no es cierto? O si no, te lo indico ahora. Fíjate, ponemos aquí en Google, marmoleo carne de res. ¿Qué es esto del marmoleo, profe? Ah, te voy a contar. Mira tú. Aquí tienes. ¿Vale? Cuando tú ves la carne de res así, ¿no es cierto?, con estas como de color blanco, ¿no es cierto?, entre la carne, no por fuera. Porque por fuera de la carne es la grasa normal que está depositada sobre el tejido, ¿verdad? Pero cuando tú ves este color blanco, ¿no es cierto?, dentro de la carne, mira,
Esta grasa tiene, esta grasa, esta carne tiene más grasa, ¿de acuerdo? Es más marmoleo. Y es una cosa súper interesante. Esta carne de aquí, cuando la asas en la parrilla, te proporciona sabores muy diferentes a una carne que tiene poco marmoleo, ¿de acuerdo? Entonces, los entendidos en carnes, y ustedes como ingenieros químicos ya van a ver, ¿no es cierto? Mira, distintos clasificaciones de marmoleo. Mira, mientras más marmoleo tenga la carne, es una carne que tiene mayor valor en el mercado. Porque depende de la raza de la res, del vacuno, ¿no es cierto? Cómo ha sido criado, el tipo de alimentos que ha tenido, y etcétera, 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 ¿no? Entonces, ya te digo, y esto, si es que te gusta la parrilla, ¿no? Si es que eres en contra de, mira, el seleccionado y el prime, ¿no es cierto? Y aquí tienes la famosa carne del wagyu, de esas vacas japonesas, ¿no es cierto? Que les dan masajes y tanta cosa. Acumulando cantidad grandísima de grasa dentro de las fibras musculares, de las proteínas. Y eso es, wow, un sabor espectacular, muchachos. No he probado esto yo, pero te puedo decir de que en el mercado ecuatoriano puedes encontrar carne con un buen marmoleo. Y la buena noticia es que es de productores nacionales. Ya tenemos productores nacionales aquí de carne de res, si es que te gusta la res, evidentemente, ¿no? Que te producen carne de este estilo. O sea, y te la encuentras en el mercado de tu casa, ¿no? Bien, en cambio, si tú vas a las tercenas, que ya no hay muchas aquí en el Ecuador, ¿no? Porque nos hemos casi acostumbrado a comprar la carne en los supermercados, ¿verdad? Pero si todavía vas a las tercenas, que es el vecino que está vestido de blanco todo, ¿no es cierto? Y tiene las canales de la res colgadas ahí, ¿no es cierto? Puedes encontrar carne también bastante interesante. Por lo general, las tercenas están en los mercados. Si es que no visitas un mercado, te animo a que visites un mercado, ¿de acuerdo? Entonces, esto que ves aquí es la grasa, ¿de acuerdo? Es cosa que no encuentras, por ejemplo, en la carne del cerdo. Fíjate, carne de cerdo, marmoleo, carne de cerdo, pues es como más fina. No sé si es que lo puedes ver, ¿no es cierto? No, pero estos son cortes de res. ¿De acuerdo? Pero es como más finita el marmoleo de la carne del res, como va perdiendo color rojo la carne del res, ¿no? De res, ¿verdad? Pues la de cerdo versus la de res, pues no es tan común. Mira, aquí esto de aquí podría ser carne de cerdo, ¿cierto? Podría ser algo de carne de cerdo, pero bueno, a lo que voy. Cuando veas un animal y que te comas un animal, llámese vaca, llámese cerdo, llámese pescado, llámese pollo, ¿no es cierto? Cualquier animal, pues te lo vas a encontrar, ¿no es cierto? En grasa. Y eso es triglicéridos, ¿vale? Depende mucho de cómo cocines esa grasa, de cómo prepares esa carne, ¿verdad? Para ver la cantidad de triglicéridos que te van a estar llegando a tu vida. ¿De acuerdo? Y eso es algo que, como ya te he dicho en esta asignatura, es algo que debes tener controlado. Es decir, yo no te puedo decir de que es malo comer una carne marmoleada. Al contrario, es una cosa deliciosa y es muy buena. ¿De acuerdo? Pero no te la comas todos los días. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Pare de contar. Bien, vamos a la química, que es lo que nos interesa, ¿no es cierto? Que aquí no estamos para hablarles de parrillada ni de esas cosas, ¿no? Imagínate si es que alguien llega a ver estas grabaciones que todas están en YouTube, pues bueno, ya les actualicé las clases hasta la semana pasada, ¿no? Dirá, ¿cómo así este profesor les tiene que enseñar de química? Les habla de carne de res y el marmoleo de la carne. ¿Y dónde está la química? Este profesor no está haciendo su trabajo. En fin, bueno. Estas son las grasas, así no hay mucho que darle la vuelta, ¿de acuerdo? No las confundas con los aceites, por favor. Te puedes confundir, no es el estado físico el que te dice qué, frente a qué estás. Ojo con eso, ¿no? Porque ya vimos en nuestra tablita anterior que puedes tener ácidos grasos que vienen de aceites vegetales, ¿no es cierto? Que por su punto de fusión, que es muy alto, a temperatura ambiente lo veas sólido. Y digas, no, es que esto es grasa. No, nada tiene que ver cómo es esto, el estado físico. Por eso no, cuidado con confundirte, ¿no? Es mejor el origen, mi recomendación. Es mejor el origen, ¿de acuerdo? También debes ser consciente que cualquier carne animal te va a
proporcionar colesterol, ¿vale? ¿Qué es esto de acá? ¿Verdad? No, colesterol es otra cosa, te va a proporcionar triglicéridos, ¿de acuerdo? El colesterol, ya vamos a ver más adelante qué es esto del colesterol, pero es importante de que lo veas, ¿no es cierto? Carne de origen animal, cualquiera que ésta sea, te va a proporcionar las dos cosas, proteínas, lípidos, que son triglicéridos y colesterol, ¿de acuerdo? Evidentemente cambia, ¿no? Cambia, no es igual que te comas un pollito, ¿no es cierto? O un pescadito, ¿no es cierto? Que te comas una vaca. Pues, evidentemente la cosa va a cambiar. Por supuesto que va a cambiar, ¿de acuerdo? Y ojo, no es el color de la carne. ¿De acuerdo? Tú dices que el pollito es más sano porque es blanco. No, o sea, no. También tiene la grasa el pollo, ¿de acuerdo? Entonces, la carne, le satanizan a la carne, ¿no es cierto? Por el color dicen, no, es que, fíjate esa carne tan roja. Esa carne es mala por el color. No, es roja la carne porque nuestros amigos, los vacunos, los cerdos, bueno, también pongámosle a los cerdos, pese a que no es carne roja totalmente, pero bueno, los amigos, los vacunos, tienen una proteína llamada mioglobina, ¿vale? Y la mioglobina es la encargada de llevar el oxígeno a nivel de los tejidos, a nivel de los músculos, ¿de acuerdo? Nuestra sangre es roja porque tenemos hemoglobina, que es con el hierro 2, ¿no es cierto? Una prima muy cercana de la hemoglobina es la mioglobina, que es la que lleva, la que transporta, ¿no es cierto?, el oxígeno dentro de los músculos. Es por eso que la carne del vacuno es más roja que la carne de cerdo, ¿de acuerdo? Y es por eso que la carne del pollo es media blanca, no tiene mioglobina. Si tuviera mioglobina, el pollo tiene hemoglobina en su sangre, la sangre del pollo es roja, ¿de acuerdo? Pero el transporte del oxígeno hacia los músculos del pollo es diferente, ¿de acuerdo? Incide más por la masa muscular, evidentemente, ¿no? Claro, el pollo no es mamífero, el cerdo y la vaca sí lo son. Entonces, es ahí lo que cambia ese transporte de oxígeno a los músculos, ¿no? Puedes tener, como esto, es por eso que es más blanca la carne del pollo, ¿de acuerdo? O sea, porque es la ausencia de esa proteína, ¿de acuerdo? O sea, que no tampoco digas, ah, es que carne roja mala porque es roja. No, pues. Ninguna proteína es mala. El malo es el exceso. Si te pasas mandándote solo la carne del vacuno, estás en desbalance. Necesitas combinar. Y no por las proteínas que recibes, sino por los lípidos que vienen con ellas. Y se come pescadito. Bien, cosa buena. Pero eso tiene una carga de lípidos brutales, pero son lípidos que nuestro cuerpo procesa de una manera diferente que los triglicéridos, ¿de acuerdo? Bien. Ok, vamos a las propiedades físicas, ¿sí? Porque esto de estar hablando de la vida diaria, a veces pienso que les da aburre y se duermen, ¿no es cierto? Vamos a esto de acá. Bien, entonces, esta primera propiedad física ya la hemos descrito, ¿no? Cuando tienes ácidos grasos insaturados, tienes puntos de fusión menores que los saturados. Si llegas a trabajar alguna vez en la industria de los lípidos en tu vida profesional, imagínate, Dani, que imagínate la favorita, los aceites, ¿no es cierto? Los que ves ahí. Ellos, uno de los puntos de control de calidad que tienen son los puntos de fusión. Y así ellos ya tienen claro, si tienes más saturados o menos saturados. Bien. Entonces, fíjate. En el aceite vegetal tienes más insaturados que saturados. Me refiero a los ácidos grasos. Mientras que en las grasas animales tienes, dentro de los triglicéridos, ácidos grasos, más cantidad de ácidos grasos que de insaturados. De ahí sale que se asocia que las grasas están en estado sólido y los aceites en estado líquido. De ahí sale eso. ¿De acuerdo? Sí. Y pues, ¿dónde se justifica que tengan un punto de fusión más alto? Es porque se ordenan. Es más fácil ordenar cadenas que son saturadas porque son lineales, rectitas, ¿no es cierto? Que las cadenas que tienen insaturaciones porque pues tienen unos cambios en la conformación muy grandes, ¿no? Y esto te lo puse aquí, mira, en esta diapositiva de aquí. Es mucho más fácil ordenar esto. Esto sería un saturado.
Por cierto, todos son rectitos, mientras que los insaturados tienen estos como, fíjate, grandes cambios de conformación, ¿verdad? Y pues es más difícil ordenarles. ¿De acuerdo? De ahí se justifica el punto de fusión. Es básicamente por el orden de que tienen las moléculas, ¿de acuerdo? No hay mayor misterio en esta parte. Bien. Reacciones. Eso es lo que nos interesa, ¿no es cierto? Reacciones de estas cosas, ¿no? Porque, bueno, estamos en química, ¿de acuerdo? Entonces, del aceite vegetal que tiene insaturaciones, ¿verdad? Tú le reduces, aquí está puesto en la diapositiva hidrógeno, pero es básicamente por espacio en la línea, ¿no? ¿Sí? Bueno, en los años hasta los, sí, en los años 80, 90, se hidrogenaba el aceite esencial, el aceite vegetal. Los que tenían insaturaciones, les ponías hidrógeno, flujos de hidrógeno sobre un catalizador y eso se transformaba en un compuesto sólido que se conoce como margarina, ¿de acuerdo? Que es lo que ya, esto ya habíamos hablado, ya te había contado de la margarina también, ¿de acuerdo? Una de las cosas interesantes es que cuando tú reduces, verás que hablo de hidrogenación, ¿no es cierto? Pero la palabra correcta es reducción, ¿no? Es por esto de aquí lo que te puse aquí, hidrogenación, no te vayas a perder, ¿de acuerdo? Acuérdate de que en los ácidos grasos tienes tú isomeríasis y trans, porque tienes dobles enlaces, ¿verdad? Y pues el rato que les hidrogenas, pues quitas, el rato que les reduces, es decir, le hidrogenas, quitas esa cis y trans, ¿no? Entonces, eso de libres de grasas trans, ¿no es cierto? Sale por efectos sobre la salud. Que si es que tienes ácidos grasos insaturados en conformación trans, no son bien procesados por nuestro organismo, ¿de acuerdo? Y es una buena propaganda, ¿de acuerdo? Y me encantó esa propaganda cuando salió, porque dije, ve, por fin utilizan palabras químicas, ¿no? Claro, poca gente lo va a comprender, pero bueno. Mira, libre de grasas trans logo, ¿sí? Entonces, trans fat free. Entonces, chuta, ¿qué es esto de trans fat free, no? Bueno, lactose free, no trans fat free, ¿sí? Sin grasas hidrogenadas, fíjate. Estas son cosas muy comunes, ¿no? Que ves en las publicidades de este tipo de alimentos, ¿vale? Es porque el trans, ya te digo, se encontró de que nosotros como organismos no los procesamos muy bien, no nos va muy bien en ese proceso, ¿de acuerdo? Y es correcta, o sea, está muy bien. Aquí, bueno, quiero hacerte ver una cosa, trans fat free, o sea, libre de grasas trans, significa que los ácidos grasos, están la mayoría en cis y no en trans, y eso es básicamente, y eso se les separa por los puntos de fusión, ¿no? Eso es algo que se hace en la refinación, ¿vale? Bien, es, ya te digo, de las pocas publicidades que realmente hacen un llamado a la química, ¿no? Y bueno, ustedes químicos en formación, ingenieros en formación, pues van a tener mucho más claro, ¿no es cierto? Y ya tienes claro, y bueno, ya con esto puedes educar a tu familia, ¿verdad? De lo que son las grasas trans, ¿de acuerdo? Mira. Entonces, lo ideal es tener los cis, que nos va mejor a tener los trans, ¿de acuerdo? Eso es básicamente es algo que debes tenerlo claro, ¿de acuerdo? Entonces, la reacción de reducción de los insaturados, de los ácidos grasos insaturados, que están en aceites o que son parte de las grasas, ¿de acuerdo? Pues es la primera reacción que tienen estos lípidos, ¿no? Segunda reacción, y esta es súper conocida, pero es que vamos, esta reacción te vas a morir, esto se conoce desde hace muchísimo tiempo y se conoce como la saponificación, ¿de acuerdo? Bueno, ahora no hago mucha referencia a saponificación, sino simplemente la menciono, te pongo la reacción química, ¿de acuerdo? En el cual tienes una grasa o puedes también tener un aceite, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que van a reaccionar son los ácidos grasos, ¿no? En este caso los carboxilatos, ¿verdad? Con hidróxido de sodio, con una base como tal, cualquiera que esta sea, en medio de agua, aquí falta una cosa que es calor,
¿sí? Con calorcito, y la sal sódica del ácido graso se conoce como jabón. La sal sódica del ácido graso se conoce como jabón, y bueno, tienes la liberación de la glicerina por motivos de la reacción, ¿de acuerdo? Esto es conocido desde los egipcios, chicos. O sea, el jabón no es cosa nueva para nosotros, pero como te digo, no profundizo mucho ahora en jabón, porque en nuestra última unidad hablo de tensoactivos y ahí te mueres. O sea, es una cantidad de productos químicos que hay que dices tú literalmente, o sea, perdemos la cabeza ahí en la cantidad de químicos que hay, ¿de acuerdo? Pero si tú tienes en casa jabón para tus manos o jabón sólido, básicamente, no es este jabón que te estoy enseñando aquí, ¿de acuerdo? No es ese jabón, no es. Este de aquí más bien sería el jabón azul. Ya hay he visto poco jabón azul porque como que ya predominan más las máquinas de lavado, pero posiblemente en tu casa todavía utilizas jabón azul. Hay varias marcas comerciales, ¿no es cierto? Tampoco es el Ava ese que utilizas para los platos, no es este jabón que estás viendo. Este jabón es de jabón azul. No sé si es que le conocen al jabón azul. Les pongo aquí, ¿cómo le ponemos? Jabón macho para lavar, que es una de las marcas. Para lavar, pum. Este de aquí, el macho, no sé si todavía ustedes compren esto o lo conocen, ¿sí? Pero son estos jabones que son azul con blanco en la mitad, ¿sí? El macho, chutes, que esto era en los años 80, cuando yo era niño. Pero, estos son, sí, estos de aquí, miren. Estos jabones de aquí, este jabón azul, es este jabón que te estoy poniendo aquí en la presentación, ¿de acuerdo? El que sale de saponificación de las grasas, ¿de acuerdo? El jabón de manos que tienes, el shampoo que tienes, el jabón de platos, todos estos otros tensoactivos que tienes, pues ya los estudiamos porque son otras moléculas completamente diferentes, ¿de acuerdo? Pero entérate que todavía se sigue haciendo jabón a partir de las grasas, ¿de acuerdo? Y de manera industrial, ¿vale? Ok, brevemente, ¿no es cierto? Te menciono de esto de los detalles, ¿no es cierto? Si mezclas grasa con hidróxido, tienes jabón y glicerina, ¿de acuerdo? Se lo limpia con cloruro de sodio y agua y pues salen con precipitado en sales de carboxilato puras. Esta reacción de aquí, la que viste en la diapositiva anterior, esta de aquí, ya te digo, es conocida en el mundo desde los egipcios, chicos. Es increíble, ¿de acuerdo? Desde ahí ya teníamos jabón, ¿vale? Todavía se lo hace de manera industrial. Perfecto, ¿de acuerdo? Pero ya hay otras cosas, ¿no? O sea, ya hay, la química ha avanzado tantísimo, ¿no? ¿De acuerdo? Y pues ya hay otras cosas de, o sea, como para hacer tensoactivos y limpiar la ropa, ¿no? O tu cutis o esas cosas, ¿no? Ya hay otros. Y eso ya vamos a hablar en la siguiente unidad, si es que te llama la atención. Pero, a ver, ¿qué te menciono aquí? La desventaja del jabón, de ese jabón para lavar, ¿no es cierto? Es la presencia de aguas duras. Y esto yo creo que ya lo hemos hablado en clase varias veces, ¿verdad? ¿Qué es una agua dura? ¿Qué es esto de la agua dura? Incluso vimos, cuando vimos de polímeros, ¿verdad? El soporte sobre el cual están las resinas de intercambio iónico y catiónico para ablandar el agua. Hablamos de negro de ericromo cuando hablamos de colorantes, ¿verdad? Y indicadores. Bueno, esto ya listo. Pero el jabón, ¿no es cierto? No cumple con su función de detergencia si está en presencia de aguas duras, ¿de acuerdo? Y tú dirás, profe, ¿qué es la acción de detergencia? Yo te digo, pone un asterisco en tus notas. No te desesperes, tranquilidad. Ya te voy a contar qué es la detergencia en la siguiente unidad. Ahora simplemente quédate con esto. Los jabones que salen por saponificación de las grasas no cumplen con la función de detergencia cuando está en presencia de agua dura. Y ojo, la función de detergencia no es por la formación de espuma, chicos. Si la formación de espuma sería un sinónimo de detergencia, ve, pero no. A veces los grandes jabones, los buenos tensoactivos, no te hacen tanta espuma. Que es otro de los mitos que hay que romper. Oh, mira, me estoy limpiando mucho porque tengo mucha espuma.
No, pero yo te voy a contar eso más tarde, hoy día no es del día. La evolución de estos jabones saponificados de grasas, ¿verdad? Son los detergentes sintéticos. Y de esto, ya te digo, ponle un asterisco por ahí en tus notas que te voy a hablar una unidad entera. Ya mismo terminamos lípidos, ya mismo hacemos la lección de lípidos. Creo que la próxima semana hacemos ya la lección de lípidos, ¿no es cierto? Y de carbohidratos, que no hemos hecho esa lección. ¿O sí? No, no hemos hecho, ¿no? Déjame ver mis apuntes. Un momento. No, carta psicométrica tengo hoy día con los otros. Pero, ¿cómo ustedes? Química orgánica, lección de química orgánica 2. Polímeros, fue la última que hicimos. Y biopolímeros. Pero claro, no hemos hecho la lección de carbohidratos, no hemos hecho la lección de lípidos, que ya, yo pienso que la próxima semana ya la hacemos. Y entramos ya a nuestra última unidad, que es la de los tensoactivos. Eso a mí me encanta. Me encanta esa unidad. Pero bueno, pues ya te digo, la evolución de los jabones saponificados de las grasas, ¿no es cierto?, de los ácidos grasos, de esta sal sódica del ácido graso, son los detergentes sintéticos, ¿no? Que cumplen igual, tienen, mira, su non-tail, su non-polar tail, y aquí tienen su polar head tail, ¿no? O sea, siguen siendo lípidos. ¿De acuerdo? Bien, hasta este punto, ¿alguna pregunta? Porque vamos a cambiar de mundo, muchachos. O sea, ya nos vamos a meter dentro de las células y vamos a descubrir los lípidos dentro de las células. Todo esto está por fuera y son las macromoléculas gigantes, ¿no? Aceites, ceras, grasas, ¿vale? Y sus reacciones principales, no vemos muchas, pero vemos las principales. Reducción de ácidos grasos insaturados para pasar a saturados y saponificación para obtener el jabón, ¿cómo es esto? El macho para lavar, ¿no? El azul. Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que les haya llamado la atención antes de cambiar de mundo? No les pongo aquí el mentímetro. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? Pueden levantar la mano, siéntanse libres o echen pregunta ahí en el mente. Permítame un segundito. No hay preguntas. Vale. No pasa nada. Espero que les haya gustado. ¿Cómo identificar un buen detergente? Aguanta. Yo sé que esta, es que ya te digo, con esto de la pandemia y los amonios cuaternarios y tanta cosa, esto llama la atención. Y el detergente y los biodegradables, el tensoactivo, es igual el que te pones en el pelo que en las manos, porque hay gente ducha y tal. Eso es la siguiente unidad. Así que, ¿cómo identificar un buen detergente? A ver, puf. A ver, no sé cómo decirlo. Porque no solo hay detergentes, sino hay otros químicos que les acompañan, ¿no? Depende de las grasas que quiera remover. No sé qué decirte, la verdad. Para no caer en lo típico de la marca y el precio, ¿no? En la química se hacen pruebas de detergencia. Hay que ver el índice de saponificación también. No sé qué decirte ahorita. Sin el contexto de lo que son las moléculas. Porque se... Esto, ya te digo, lo dejo ahí en suspenso. Acuérdate de esta pregunta y me la haces después. En la siguiente unidad, ¿no? Pues que falta el contexto. Falta que me hayas escuchado por lo menos unas 3 clases o 4 clases de las moléculas y ahí sí solito vas a decir, el detergente este en polvo que estoy comprando no ha sido bueno. Me paso mejor al otro, al que es de color azul. ¿Qué sé yo? No son los olores, son la química que va por dentro, ¿no? Pero bueno, vamos, cambiemos de mundo, muchachos. Metámonos en las células.
¿De acuerdo? Metámonos dentro de lo que somos nosotros como tal. ¿De acuerdo? Y vas a ver que los lípidos, porque se satanizan mucho a los lípidos, ¿no? Dicen, uy, no estarás comiendo grasas. Y claro, yo le doy la razón a nuestras madres, ¿no? No, no, mala idea está. ¿Qué es, pues, qué te pasa? ¿Por qué no te quieres poner aquí en el PowerPoint? Eso, ve. Carambas, ¿qué le pasa a esta cosa? Me está poniendo nervioso. Mira. A veces se satanizan los lípidos. No estás comiendo grasa. Verás, cuidado con los fritos. Sí, es verdad, es verdad. El exceso es malo. El exceso es malo, malo, pésimo, súper malo. ¿De acuerdo? Si solo te pasas comiendo las salchihuevos dobles, ¿no es cierto? Mal. O sea, te va a ir mal. O sea, y no quemas todas esas calorías que ya hicimos. Mal. O sea, te va a ir pésimo. ¿De acuerdo? Pero si llevas algo balanceado en carbohidratos, proteínas, lípidos, ¿verdad? Bien, vas a llevar una vida plena, ¿de acuerdo? Entonces, por eso tampoco le satanices mucho a los lípidos. Bueno, tienes que comer poquito o con escalada frecuencia, ¿no? Dices, no, es que profe, yo no como nada de grasa, nada, 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 pero llega el fin de semana y te mandas 4 hornados, más 3 motes con chicharrón, o sea. Es rico, yo lo entiendo, pero contrólalo. En fin, bueno. Entonces, ¿por qué son importantes los lípidos? Porque estos buenos amigos están metidos en el mundo de la célula, en el mundo bioquímico, uy, por todo lado. Verás, primero fosfolípidos. La palabra te lo dice todo, ¿no? Lípido ya te debe decir un non-polar tail, ¿verdad? Una cadena grande, larga, larga, no polar. Y un head polar group, un grupo polar lípido, ¿de acuerdo? Y fosfolípido, es que por algún lado está metido el ácido fosfórico. ¡Pum! Ahí lo tienes, mira. Ahí lo tienes, ¿no es cierto? Fosfolípido. Este ácido fosfórico, por su conformación electrónica, ¿verdad? Por los OH que tiene ahí, H3PO4, puede formar ésteres. Como tú ves, aquí está formando, pues mira, está reaccionando el hidrógeno, ¿no? Y te puede colocar, este es un éster, ¿no? ¿Sí lo ves? Parecido a un éster del ácido, este de aquí es del propio éster, ¿no es cierto? El éster del ácido carboxílico. Pero si tú tomas esa imagen del éster del ácido carboxílico y no cierras tu mente, sino la expandes y dices, ¡ah, carambas! Si en lugar del carbono típico, ¿no es cierto?, que estoy acostumbrado yo en los ésteres, le pongo un fósforo, ¡pum!, tengo ésteres con el ácido fosfórico. ¡Qué genial! ¿De acuerdo? Y aparecen este tipo de grupos, ¿no es cierto?, algo llamado glicerofosfolípidos y esfingomielinas, ¿de acuerdo? ¿Y dónde están estos buenos amigos? En tejidos de plantas de animales, básicamente en lo que es la membrana celular, ¿sí? Entonces, en la membrana celular, esos lípidos que te habíamos hablado de la membrana, ¿no es cierto?, son glicerofosfolípidos de dos tipos, esfingomielinas y glicerofosfolípidos, ¿de acuerdo? Te doy estas palabras y vamos a ver la estructura pensando que en un momento, quién sabe, ¿no es cierto?, de tu vida profesional, tengas que trabajar en industria, ¿no es cierto?, farmacéutica, ¿vale? O que tengas que trabajar, sí, básicamente en industria farmacéutica es donde empiezan estas palabras, o que tengas que trabajar en algo referente a la biotecnología, ¿de acuerdo? A tal forma que si otros profesionales, porque trabajarás en equipo de profesionales, te salen con estas palabras, no te quedes como burro frente al piano. Y digas, ¿qué será? Dicen los fosfolípidos. No, nada, dices, ay, 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 es un lípido con fósforo, sí, ok, correcto, entiendo de las moléculas, ¿sí? Vale, por eso es lo que te pienso en estas palabras, ¿no? Mira, entonces, aquí tienes, mira, el glicerol, fíjate, no es nada del otro mundo esto, el glicerol, y aquí tienes los ésteres del ácido carboxílico, ¿no? Los ácidos de cadena larga, sí le ves, ¿no? Un triglicérido normal y corriente. Lo que está dibujado en azul, ¿vale? Pero el otro H no reaccionó con un ácido graso, sino este H de acá reaccionó con el buen amigo ácido fosfórico.
Y ya está. Por eso, mira, glicero, de la glicerina, ¿verdad? Fosfolípidos, ahí los tienes. Nada del otro mundo, fíjate, es del mismo éster, de las grasas, ¿verdad? Pero uno de los baches con el fosfato. Eso ya le cambia y le da tus propiedades geniales, ¿no? En el esqueleto del glicerol, el ácido fosfórico, fíjate que antes de hacer las diapositivas ya está con las notas en las cuales ya quería que ustedes lo vean, ¿no? Ahora rayo con el pizarrón, en fin. Y ácidos grasos, que estoy hasta acá. Saturados y saturados, perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, si tú ves de aquí para abajo, todo es igual. Mira, de aquí para abajo, todo es igual. Lo que cambia es que se une al ácido fosfórico. Mira, esta cabeza, este polar head es distinto que este polar head. Y esto de acá es también distinto que este polar head de acá. Esto le da distintas propiedades, ¿no es cierto?, a estos glicerofosfolípidos que te vas a encontrar en la membrana. La membrana celular, básicamente, pues transporte, ¿no? Transporte, deja pasar moléculas, dejan salir moléculas. Y mantiene confinado a todo el material de la célula, dentro de la célula, ¿no? Esto ya hemos hablado también cuando hablamos de proteínas y cuando hablamos de carbohidratos, ¿no? El polipéptido del glicano, te acordarás tú esa palabra que ronda por ahí. Bien, glicerofosfolípidos, esfingomielinas, aquí mira. Seamos críticos en lo que vemos, cuando vemos una molécula, ¿no? Si no, o sea, mi entrenamiento para ustedes es que cuando veas una molécula, trates de primero buscarle dónde están los grupos de esos famosos grupos polares, ¿no? Entonces, mira, sea observador. Aquí tienes el grupo polar. ¿Le ves, no? Ahí tienes el grupo polar. La amina es polar, el alcohol es polar y el OH es polar. Aquí tienes, ¿por qué son polares, profe? Bueno, los electrones libres no combinados del oxígeno, ¿no? Y los electrones libres no combinados del nitrógeno. Y le pones, ¿no es cierto?, un esqueleto de 12, 14, 16 átomos de carbono y tienes el polar head y el non-polar tail, que lo tienes aquí. Mira. Lípido a todo rasgo, ¿no? Y esta es la esfingosina, que es la base de las esfingomielinas. Pero bueno, no te pongas muy, muy nervioso por las moléculas, solo fíjate, aquí tienes el polar head, si tú eres observador. Mira, polar head, ¿verdad? Ahí lo tienes. Aquí tienes un amonio cuaternario, ya te voy a explicar qué es. ¡Ting! Y aquí tienes las cadenas largas. Ah, me faltó en el polar head este de aquí, ¿no? Ya, polar head. Y aquí tienes las cadenas largas, fíjate. Lípido en toda su regla. ¿De acuerdo? Y es gracias a estos lípidos, chicos. Permíteme un segundito, muchachos, que estoy llamada desde el hospital. Un ratito. Panchito.
Mil disculpas, chicos. Era una llamada desde el hospital. Tengo un familiar ahí en el hospital y estamos ahí coordinando entre la familia, ¿no es cierto? Y yo soy el primer punto. O sea, cuando necesita algo el familiar, me llama a mí primero y yo transmito el mensaje a la familia, ¿no? Para decir, miren, necesitamos esto, está en hospital público, ¿no? Y me dice que le están dando el alta. Entonces, por eso es lo que les corté. Mil disculpas la interrupción, ¿no? Ya, entonces tú dirás, bueno, profe, ¿y esto por qué es importante para mí? O sea, ¿qué tiene que ver una esfingomielina en mi vida? ¿No es cierto? Más allá de que estoy estudiando química orgánica. Esto está en las células nerviosas, ¿de acuerdo? Tú coges y te pinchas aquí la mano, ¿no? ¡Tric! Te pinchas aquí la mano y se transmite una señal hasta tu cerebro que dices, ¡hey! Te estás pinchando, ¿no es cierto? Es por la traducción, el envío de la señal eléctrica, ¿no es cierto?, a través de los nervios. Y estas esfingomielinas son súper importantes porque es como la capa que recubre los nervios, ¿de acuerdo? Y gracias a esa capa que recubre los nervios, que son lípidos, es lo que se transmite la señal. Cuando esa capa que recubren los nervios, ¿no es cierto? Veamos si tenemos una imagen de, ¿no es cierto?, los nervios aquí, ¿no? ¡Pum! Para que lo veas, ¿no? Ya te voy a contar esto. Espera, espera. Yo sé que es que el tema de lípidos no es tan apasionante como el de tensoactivos, pero guárdate la pregunta. Verás, veamos si es que podemos ver una sección de un nervio. Sistema, sección, nervio. Esfingomielina. Esfingomielina. Veamos. Sí, yo creo que esta imagen está muy guay. Mira tú. Sí. Aquí lo tienes, ¿no es cierto? Mira. Aquí están las fibras nerviosas, como la fibra óptica, más o menos. Piensa, ¿no es cierto? Y esto que ves de color azul, aquí le pone Sminsher, ¿no es cierto? Y el no de Rambier. Aquí están las esfingomielinas, chicos. Mira, son estos colores, esto de color azul que le recubre al nervio. Y gracias a eso es lo que podemos, se traducen las señales, ¿no? Es lo que, gracias a esto, aquí tiene las distintas esfingomielinas que sale de la Wikipedia, ¿no es cierto? Es nada que ver, pero son lípidos. Y es gracias a eso lo que se envía la señal por nuestros nervios. Si no hubiera esto lípido sobre nuestros nervios, no se traduciría la señal y tendríamos dolores constantes, ¿no? O sea, mucha, mucha intensidad, ¿vale? O sea, por eso es que sí, es importante que se... Carambas, ¿por qué se hace esto raro? Listo. En la membrana celular, lo que te decía antes, ¿no es cierto? Ahí también tienes estos lípidos. Día a día estás cambiando tu membrana celulares, ¿no es cierto? Día a día estás cambiando tu membrana celulares, ¿vale? Y aquí están los lípidos, cabezas polares afuera, porque el medio general donde está la célula, ¿no es cierto?, es agua, entonces necesita lo polar hacia afuera, y los non-polar tails, las colas hacia adentro, ¿de acuerdo? Y ahí tienes, pues, las dobles capas lipídicas, toda membrana celular tiene esto, ¿no? Toda célula tiene esto. Bien. Y entonces en la membrana no solo tienes esto, ¿no? Las cabezas polares fuera, que son los círculos azules y las colas de hacia adentro, sino también tienes carbohidratos y tienes proteínas, todo ahí mezclado, ¿no? La membrana celular, chicos, es una maravilla total. ¿Sí? No tienes idea lo que es la membrana celular. Es una belleza, es una maravilla, pero absoluta. Esto de la membrana celular, ¿vale? Por toda la cantidad de química que está dentro. Funciona por la química que está ahí. Por los carbohidratos, por los lípidos, por las proteínas que están en la membrana, ¿no? A mí lo que me vuelve loco es cómo se da el transporte de membranas, ¿no es cierto? ¿Qué digo? De moléculas a través de la membrana, ¿no? ¿Tienes poros de proteínas? Es decir, proteínas que literalmente son como huecos, como canales que pasan de la membrana un lado al otro y por ahí te pues, permiten entrada y salida de moléculas específicas. ¿De acuerdo? O también tienes portadores moleculares. Esto es súper interesante para el oxígeno gaseoso, ¿no? Fíjate. Que llega aquí la molécula, se atrapa en la proteína y la proteína nada, navega por esta como, digamos, membrana grasosa. Bueno,
por la parte lipídica, ¿verdad? Y arroja la molécula. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto, muchachos? Fíjate, para que tú puedas tener una proteína aquí incrustada, fíjate, o sea, aquí en el dibujo es fácil, ¿no? Pero aquí tengo la proteína incrustada, ¡pum! La tienes ahí. No es que coges y le metes ahí a la proteína, sino esto es gracias a que los aminoácidos que están en esta parte de la proteína, ¿no es cierto?, son no polares. Es por eso que pueden estar felices y contentos en contacto con las colas no polares de los lípidos de la membrana. Y esta partecita que sobresale de la proteína, fíjate, lo que está por fuera, ¿de acuerdo?, está en contacto con el agua, porque ya estamos dentro, fuera de la célula, que es medio acuoso, ¿verdad?, y está en contacto con las cabezas polares de los lípidos, se puede ver, ¿verdad? Estos aminoácidos de aquí tienen que ser aminoácidos polares para que puedan estar en contacto con estas cabezas polares. Lo mismo acá, fíjate. La proteína atrapa la molécula y para que pueda viajar tranquilamente por la membrana celular, toda esta parte externa de la proteína, como está en contacto con los lípidos de la membrana, tienen que ser aminoácidos no polares para que puedan moverse tranquilamente por esta membrana lipídica, ¿no es cierto?, de la membrana celular. Llegan acá y liberan la molécula. Fíjate, es que es increíble. O sea, a mí personalmente me parece espectacular. ¿Cómo esto tan sencillo de polar, no polar? ¡Uy, qué pesado este profe! Polar, no polar. Densidades de carga positiva, densidad de carga negativa, interacciones no covalentes. Y todo lo que hablamos al inicio del semestre, ¿de acuerdo?, tiene sentido ahora cuando ves cuando las cosas funcionan, ¿de acuerdo? Y todo funciona en perfecta armonía, ¿de acuerdo? Todo funciona en perfecta armonía. Genial. Bien, más lípidos. Así, aquí ya te digo, estamos metidos en los lípidos. ¿Cómo es esto? Permíteme un segundo. Están escribiendo del hospital, ya les mandé. La familia. Espérame, disculpa un ratito que te corte aquí, solo que como ya te contaba, ¿no es cierto? El tío que no. El fin de semana le dijeron que va a estar 15 días internada en el hospital. Y ahora dicen que ya le dan el alta. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, primeros lípidos, los que están en la membrana. Tipo de estos lípidos, glicerofosfolípidos, ¿de acuerdo? Y también están en los nervios, que son las esfingomielinas, ¿vale? Más lípidos dentro de nuestros sistemas, ¿no es cierto? Algo llamado como eicosanoides. ¿Les dice algo la palabra eicosanoides? A ver, ustedes que pasaron la química orgánica 1. Eicosanoides. ¿Qué le dice eicosano? Eicosano. ¿No les dice nada? Eicosano. Antes de que pongan en Google, ¿no? Porque claro, yo voy acá. Y puedes hacer tú lo mismo, ¿no? Eicosano. No te dice nada, de verdad. Antes de darle el enter, a nadie le dice nada. Si no les dice nada, no sé qué hacen aquí en Orgánica 2. Esto debían aprender en Orgánica 1. Es la cosa de 20 carbonos. ¿Sí? Es un alcano de 20 carbonos.
Alcano de 20 carbonos, profe. Sí, señores, alcano de 20 carbonos. En base del eicosano, de los eicosanoides, tienes prostaglandinas, tropoxanos y leucotrienos. Para que veas. Ahí tienes el eicosano, ¿no? Es una cadena de 20 átomos de carbono. Lípido total. ¿Por qué? Polar Head Group. A non polar tail, mira. Solo que está. Me encantó esta molécula cuando la encontré porque es así ladita, ¿no? Polar head group and non polar tail. ¿De acuerdo? Pero se clasifican en prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos. Mira, tu prostaglandinas, lípidos, C20. Salen de la próstata de la oveja, ¿no es cierto? Ahora se ve que las prostaglandinas están en todos los tejidos y fluidos del cuerpo, ¿de acuerdo? Y tú dirás, y bueno, ¿y esto en qué funciona, profe? Mira, disminución de presión arterial, acumulación de plaquetas durante la coagulación, cuando se te forman las costritas, ¿no? Disminución de secreciones gástricas, control de la inflamación, funcionamiento adecuado de los riñones, y aumentan las contracciones del útero durante el parto, las prostaglandinas, locura completa, ¿no es cierto? Origen lipídico, ¿de acuerdo? Lipídico. Por tanto, están en pocas cantidades. Cuando ves una cosa que es así lipídica en el cuerpo, va a estar en poca cantidad, ¿de acuerdo? Mira, aquí te he puesto unas imágenes de una prostaglandina, ¿de acuerdo? Pero como... hablar, ¿no es cierto? Químicamente, fíjate, aquí está el eicosano, pues da los 20 átomos. Hablar químicamente como que les puede traumar a los médicos, pues mejor les ponen en PGE1, PGI2, así, ¿no es cierto? Depende de los de dónde estás, ¿no? Aquí tienes un tromboxano y aquí tienes un leucotrieno, lípidos, ¿no es cierto? Y ahí tienes, ¿no? Aquí tienes, fíjate, una unión con puente disulfuro a una cisteína, que es un carbohidrato, un aminoácido también, ¿no? Lípidos. Ahí tienes, ¿no? Entonces, lo interesante es, fíjate, este como ciclopentano, llamémoslo así, ¿no es cierto? Con este ciclopentano, pues que tiene numeración estricta, ¿no? Si es que quieres irte a la formalidad de la, del tema, ¿no? Bien. Básicamente, déjame ver. Otros de los que son derivados de estos eicosanoides son los conocidos como terpenoides, ¿de acuerdo? Sí, y pues cuando hablas de un terpenoide, son los lípidos dentro de los organismos vivos. ¿Sí? Terpeno es petróleo. Cuidado, te vayas a confundir con esto, ¿no? Terpeno es petróleo. Terpenoide es el que está relacionado con la vida, ¿no? Y cuando estás hablando de lo relacionado con la vida, el difosfato de isopentilo, que lo tienes aquí, es el precursor. ¿Qué significa el precursor? Que a partir de estas moléculas se unen entre sí, fosforilándose y desfosforilándose. Creo que esto es ya otra de las constantes que pienso vas a ¿cómo es esto? A ver, dentro de la vida, ¿no? De que fosforilación. Y desfosforilación es una reacción bastante común, ¿de acuerdo? Por eso que dicen comerás fósforo para que tengas buena memoria, ¿vale? Ya estamos. Algunos ejemplos de estos terpenoides, ¿no es cierto? Mira esta estructura que parece como muy caprichosa, ¿no es cierto? Pero bueno, es la base de los terpenoides, del isopentilo, ¿no? Mira. Se repite por acá, ¿verdad? Y pues fíjate, Polar Head Group and Non-Polar Tail, que lo tienes por acá, ¿de acuerdo? Esto de aquí es un triterpenoide, el anosterol, que es la base de colesterol, por esta estructura que tú ves aquí, ¿de acuerdo? Pero el triterpenoide significa que son tres repetidos, ¿no? O sea, tres veces repetidas
la molécula, ¿no? Otro tetraterpenoide, fíjate si tú le ves aquí cómo se va repitiendo. Mira, aquí tienes uno, aquí tienes dos, terisopentilo que te hablaba antes, ¿no? Aquí tienes tres y aquí tienes cuatro. Tetraterpenoide, el betacaroteno, que es el, creo que hablamos del betacaroteno también con ustedes en la unidad de colorantes, ahí tienes, ¿no es cierto? Otro de estos ejemplos, ¿de acuerdo? ¿Cómo se los clasifica esto? Son múltiplos de 5 átomos de carbono porque la base es el isopentilo, ¿no? Mira, aquí tienes, ¿no? ¿Cómo son 5 carbonos aquí? 1, 2, 3, 4 y 5, 5 carbonos que ya están unidos a los fosfatos. Sale de ahí, ¿no es cierto? 5 átomos de carbonos. Monoterpenoides, 10 carbonos, es decir, 2 unidades repetidas. Sesquiterpenoides, 3 unidades repetidas, 15, ¿no? Diterpenoides, 20. Y así, triterpenoides, 30. Así lo que les va. Tetraterpenoides, 40, ¿no? Sí, vienen los nombres en función de los números de veces que están repetidos. Fíjate que monoterpenoides, sesquiterpenoides, o sea, de 10 y 15 átomos de carbono, los encuentras en plantas, bacterias, hongos. Mientras en los organismos más complejos, como son plantas y animales, como somos plantas y animales, ¿verdad? Los tienes más grandes, ¿no? Estos, los terpenoides, son cosas exclusivas de la vida, ¿no? Muy, muy, muy importante. De cómo se forma, o sea, cómo llegas a formar estas moléculas de aquí, ¿no es cierto? Es por las fosforilaciones y desfosforilaciones, ¿de acuerdo? Entonces, hasta este punto que hemos hablado, los lípidos, tenemos grasas, tenemos fosfolípidos, eicosanoides, terpenoides, y nos falta hablar de estos buenos amigos, esteroides, ¿eh? Que también son satanizados, pero el problema no está en la molécula como tal, el problema está en el mal uso de los famosos llamados esteroides. Vamos ahí, verás, fíjate, esteroides. Son derivados del anosterol, son ciclohexanos en cis y en trans, y pues son estos anillos de aquí, ¿no? Que tú les ves, mira. Este es del anosterol. Tres ciclohexanos juntos con un ciclopentano, ¿de acuerdo? Ah, mira. Tienen, ¿cómo es esto? Ya las letras fijas, A, B, C, D. Y la numeración fija, fíjate cómo se van numerando estos, ¿no? Del 1 al 19, ¿de acuerdo? Sí, esto es el esqueleto de todo esteroide, chicos. Esto es el esqueleto de todo esteroide, ¿de acuerdo? Los tres ciclohexanos con el ciclopentano ahí junto, ¿no? Bien, fíjate, en lo que son los humanos, ¿no es cierto? Se llaman esteroides y están, es lo que nosotros conocemos como hormonas. Lo que todos conocemos como hormonas químicamente es esto, ¿no? O sea, con sus diferencias, ya vamos a ver las diferencias, ¿no? Pero es esto de acá, ¿de acuerdo? Y pues lo que hacen es salir de las glándulas y van hacia los tejidos, que es el objetivo, ¿no? Y eso es lo que regula mucho de los ciclos metabólicos. Pero, vuelvo a repetir, es un lípido más, ¿sí? Es un lípido más, ¿vale? Mira, el anosterol, este pedacito chiquitico de aquí que le ves, es su polar head group. Todo el resto es non-polar tail, si tú caes en cuenta, ¿no? Es la cola anapolar, que la tienes aquí, grande, grandota. Del anosterol, o también llamado colesterol, ¿no? Ya, entonces, mira, aquí tengo algunas hormonas, ¿sí? Estructuras de hormonas. Muy conocida, testosterona, androsterona y la androstenidiona, ¿de acuerdo? Me interesa la química, no tanto la acción de cada cosa, ¿no? Pero fíjate, grupo polar chiquitito, lo H, y ya está, ¿sí? Si tú caes en cuenta, para pasar de esto a esto, solo es una oxidación en este carbono de acá, ¿no? Y en el de aquí, ¿verdad? Pues como alterar la posición del OH, esto, ya tienes distinta función, ¿de acuerdo? Acá tienes las hormonas femeninas, la progesterona, ¿no es cierto? Que la tienes aquí, fíjate, quiero que te fijes porque es increíble esto, ¿no es cierto? Mira progesterona, las
los tres ciclos hexanos y el ciclo pentano. Aquí tenemos el grupo carbonilo, ¿verdad? Y progesterona tiene acá un carbonilo, también una acetona. Pero fíjate, testosterona es idéntica. El ciclo, el grupo carbonilo aquí, pero la diferencia es que tiene un OH. Mira, testosterona. Y acá tienes progesterona. ¿De acuerdo? El estradiol, fíjate, es los dobles enlaces aquí metidos. Y la estrona, ¿no? Que estos son los estrógenos, ¿vale? Entonces es increíble, fíjate la diferencia química tan pequeña que existe entre testosterona, es un OH acá arriba, y progesterona, que es una acetona acá arriba, ¿no? Es increíble. O sea, hasta en eso, esta hormona, o sea, a mí me dejó sorprendido. Fíjate, es este pedacito de aquí la diferencia. Ya solo con ese pedacito de ahí de diferencia, las propiedades y en lo que se usa y las cantidades y en los tejidos es totalmente distinta, ¿no? Totalmente distinta. Químicamente pueden hasta confundirse, ¿no? Testosterona y progesterona. Bien, y acá al final tengo lo que son esteroides sintéticos, que son esos lo que tú está a la mano, no a la mano, sino esto sale por receta médica, ¿no es cierto? De pastillas anticonceptivas o tratamientos que siguen los médicos, ¿no es cierto?, para en distintas patologías en la parte reproductiva de nosotros los seres humanos, ¿no? Más de esto conocen las chicas porque es donde más les a veces se recetan este tipo de cosas, ¿no? De lo que conocemos los varones, ¿sí? Aquí tienen esteroides sintéticos. ¿Qué significa que son sintéticos? Que no son hechos dentro de las células, ¿vale? Y pues fíjate, es la misma base del anosterol. Los tres ciclos de ahí con el ciclo pentano. Y lo que cambia son los polar head y ese tipo de cosas, ¿no? Y ya con esto llegamos al final de la presentación, chicos. Y ya con esto termina con el tema de lípidos. No sé si tengan alguna pregunta, inquietud, duda, cuestionamiento o frustración. No sé. Sí, no me preguntarán a través de los detergentes, sino de los lípidos, ¿no? Ahí te pongo el menti. Y pensaría yo que ya con esto podemos pensar para la próxima semana, perdón, hacerles una lección de carbohidratos y de proteínas y de lípidos. O hacemos dos lecciones separadas, no sé. ¿Qué quieren ustedes? Fíjate que esto es como a la carta, ¿no? Creo que tenía preparado esto ya aquí en mi mente. Dije, a ver, ¿cuántas lecciones quieres rendir de unidad 2? Ah, mira, esta respuesta, cambiémosle. Y preguntémosle, ¿no es cierto? ¿Cuántas lecciones quieres rendir de la unidad 3 sería esta, ¿no? Sí, 3. Entonces, verás, lección de todo, ¿verdad? Y la lección de todo sería carbohidratos, carbo más lípidos. Lípido, ¿no es cierto? Y aquí le pongo, separado, lección de carbo, de carbohidratos me refiero, ¿no? Lección de carbohidratos y lección de lípidos. Perfecto. Y, sí, ya, perfecto. Y les pongo aquí present. Exactamente. Voten, por favor, chicos. Les voy a poner un hide results. Results are hidden, perfecto. Y les abro esto, ¿no? Les doy un minuto, dos minutos. Un minutito. Y adelante. Voten, por favor. ¿Quieren una lección de todo donde les hago carbohidratos y lípidos o quieren tener dos lecciones? Una de carbohidratos y después otra de lípidos. Voten, por favor. El rato que voten todos, hago visibles los resultados. Y tienen un minutito, ¿no? 39 segundos para ser exactos, para decidir qué es lo que quieren ustedes con el menti.
Fíjate cómo somos aquí de abiertos a los estudiantes, ¿no? Ustedes deciden cómo se quieren evaluar. Once, tengo 17, a ver, voten. Uy, espera, les pongo más tiempo, un minuto más. Ya. Eso, un minutico más ahí para que le den. Doce, trece, vamos, ¿quién no ha votado? 20 segundos más. Me faltan 4 votitos, por favor. No van a seguir votando, por favor, chicos, voten. Caramba, un minutito más les doy, ya. 4 votos más faltan, por favor. Ay, te das cuenta, 4 personas están totalmente offline. Bueno, pero ya con 13 y es más de la mitad del curso. Sí, definitivamente esto ya queda así. Close voting track y show results. Ah, caramba, mira tú. Una elección de carbohidratos y una elección de lípidos. Vale, pasa nada. Entonces pongamos fechas. Pongamos fechas. Mientras, si quieren hacer más preguntas, ¿no? A ver, ¿dónde está mi calendario? Yo pensaría que... ¿Dónde está mi esfero? Yo he perdido casi todo. Vamos a ver, muchachos. Lección... Química Orgánica 2. Vale. Entonces hay que hacer la primera de carbohidratos. Estoy escribiendo, ¿no? Carbohidratos y lípidos. Ya. Veamos calendario. ¿Dónde estás, calendario? Aquí, Puc. ¿Qué día es bueno para ustedes dar lecciones? Los lunes, 7 de la mañana. Poca carga de la aula virtual. Todo perfecto, ¿no? Entonces, dice, lunes 7... Lunes 7 carbohidratos, 07, 03, 22, 7 de la mañana. Mientras que lípidos le hacemos, o el viernes, ¿qué prefieren? ¿El lunes o el viernes? Adicciones. Mira, no, podría esta misma semana, el 11, viernes 11. Eso, lípidos, 11, 03, del 22. Ahora tenemos clase el viernes a las 4, no a las 5. 5 a 7 es, no, 1. El viernes tenemos con ustedes a las 5. Sí, a las 5. ¿Ya? 17 horas. Correcto, ya lo tenemos entonces, mis queridos chicos. Nuestras lecciones, ¿no? Tenemos carbohidratos el 7 de marzo. Y lípidos el 11 de marzo. 7 de marzo, 7 de la mañana. Y 11 de marzo, 5 de la tarde, en el horario de laboratorio. Dice, ¿cómo funcionan los esteroides que se inyectan y por qué están mal usados? Verás, aquí sí ya estamos entrando en un mundo que no conozco mucho, soy sincero.
Entiendo que los esteroides salen de las glándulas, ¿verdad? Se generan y van a los tejidos y es de ahí donde cumplen con su función, ¿vale? Que están, casi todos son base colesterol, ¿de acuerdo? El anosterol que les puse, ¿de acuerdo? Realmente, ¿cómo funcionan estos esteroides dentro del cuerpo? Las cantidades, ¿verdad? No lo entiendo muy bien porque no me he puesto a revisar la química de eso, soy sincero. Sí. Entiendo que esos esteroides es para estimular el crecimiento muscular, es lo que yo entiendo, capaz que estoy equivocado, no sé mucho, sabe que, de que las fibras musculares pues crezcan más por el ejercicio, pero no estoy me encantaría saberlo, pero ya te digo, ya es entrar en un mundo más bioquímico y en esta parte de los esteroides no le he dado mucha caña, porque mi especialidad, mi doctorado es en la parte energética de las células, ¿no? Porque de ahí salen los modelos biotecnológicos que se construyen, ¿no? Entonces, no tendría una buena respuesta para esto. Me estaría inventando y no quiero hacerlo, ¿vale? Pero gracias por tu pregunta. Esto sí, debería leer sobre esto, es verdad, porque fíjate, si hablo de esteroides desde la química, tengo que hablar también de lo malo que son, ¿no? O buenos que son y las cantidades, pero bueno, no está en mis competencias por el momento. Listo. Fechas de elecciones tenemos. Tenemos el 7 de marzo el carbohidratos y el 11 de marzo lípidos. O sea, la próxima semana hacemos dos lecciones de química orgánica, ¿vale? Y ya lo tenemos. Pensaría que ya mañana, viernes, podemos empezar con la unidad que les llamó la atención muchísimo, que son los tensoactivos. Ya está. Si no tienen más preguntas, dejo de compartir pantalla. Y me despido. Fíjate, de los 17 ya están en 15. Es que es increíble. Ay, muchachos, ¿qué hemos de hacer? Cuatro se ve que estaban haciendo modo silla sentada, aunque no respondieron en mente. En fin, ya, no me complico. Se cuidan, ¿no? Adiós.